huele el olor a petróleo. Nunca me ha gustado estar en las micros. Todas estas veces he vomitado. Pero aquí estamos, un poco más grande, soportándolo, pasándola, como dicen ahí. Podríamos ir a esa charla. Puda, a los 4 no, en verdad. ¿Cuándo es? O a Tai Chi, mira. Miércoles 15 de marzo. ¿Tai Chi? Tai Chi. Estamos de llegada a lo que es Quilpué. Estamos viendo cosas nuevas como fiambrería alemana. La fiambrería alemana siempre ha estado, pero ahora pusieron ese nuevo local. Lo remodelaron, lo remodelaron. Sí, también pusieron ese local que dice Cachitos Helado Pastelería. No estaba, pero está bueno, está lindo. Lo encuentro más lindo que antes. Y sigue con su esencia tierna. Así como no tan ciudad. Que ya a veces se pasa hasta la ciudad. Y la gente a la chucha del mundo. Diciendo que conoce Quilpué. Imagínate. ¿En qué parte? En Ecuador me encontré un tipo que justo sus papás eran de Quilpué. Después en el aeropuerto también me encontré con otro tipo de que sus papás vivían en Quilpué. Entonces, al final como que Quilpué es conocido y parece tan pueblo. Muchos viejitos. Pero es conocido, parece. Me robaron cuando estaba en Máncora, entonces ahora voy a sacar la tarjeta de nuevo. Lo bueno es que tenía plata adentro, porque si no ya me la hubiera gastado ya. ¿Y dónde estamos? El servicio al cliente. Sí, ¿por qué? ¿Cuánto lo extrañé? ¿Cuánto lo extrañé? Porque allá hay un mitad, pero no encontré cómo se llama el criollo. ¿Cómo estás, te vas? Ahí está. Ahí llevamos los seis pepinos, ¿no? ¡Qué buen tema!